Buenos días, les habla la doctora Nery Descate Vargas, responsable de la unidad de gestión de riesgo COE del Hospital San Juan de Lurigancho. Ahora los invito a conocer los diferentes puntos de encuentro donde van a tener que acudir en el momento del desastre del simulacro todas las personas, sea personal o sean usuarios. Bueno, pasemos a conocer los puntos de encuentro. El punto 1 es el punto que está ubicado a las afueras del hospital, frente a la puerta principal de la emergencia actual, donde se van a reunir todo lo que es trauma shock, caja de emergencia, farmacia de emergencia, cuentas corrientes, asistente social, la observación, todo lo que es pacientes de observación, SIS, SOAT de emergencia, tópicos de medicina, cirugía, UCE, UCI, personal de recuperación y atención rápida. El punto número 2 es el que está ubicado en las por detrás del nuevo hospital, es la nueva cochera. Ahí van a ir personal y usuarios de emergencia pediátrica y todo el personal de ECO. En el punto número 3 es el que está ubicado a las afueras del hospital, frente a la puerta principal de marcado de asistencia, donde se van a concentrar personal y usuarios de consultorios externos, admisión, módulo de citas, referencia y contrarreferencias, farmacia central, informes, mesa de partes y kiosco. En el punto de concentración número 4, el que queda frente a la ex emergencia y cuerpo médico. Aquí se concentra todo lo que es hospitalización de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, radiografía de emergencia, laboratorio central y de emergencia, banco de sangre, jefatura de servicio social, toda el área administrativa del piso. En el segundo piso, todo el área administrativa, todo lo de economía hasta la dirección. Todos los consultorios externos de oftalmología, pediatría, ginecología, odontología, cirugía, traumatología y urología. También, asimismo, ecografía. En el punto número 5 es el punto que queda frente a rehabilitación. Aquí se concentra personal y usuarios de medicina física, neumología, PCT, consultorio, nutrición, kiosco de fotocopia y almacenes de farmacia. También jefaturas administrativas y asistenciales del segundo piso. El nuevo módulo de farmacia, enfermería, anestesiología, consultorios externos, cirugía, pediatría y calidad. El punto número 6 es el que queda frente a ex docencia, el que está donde se encuentra la RENIEC. Ahí se reúnen el personal de RENIEC, oficina de seguros, microbiología, anatomía patológica, inmunizaciones y CRED. El punto número 7 es el que está debajo de la escalera de atención de pacientes de psicología, que está al costado del archivo de admisión. Ahí se concentra el área de administración del segundo piso, desde la subdirección hasta logística, personal de psicología y psiquiatría, personal de archivo, MAMIS, OSI, cooperativas, consultorio y triaje de pediatría. El punto número 8 es el que está en el patio de maniobras, actualmente explanada del hospital. Ahí se concentra el personal de central de esterilización, personal de epidemiología, psicoprofilaxis, patrimonio, almacén, lavandería, ropería, costura, nutrición, mantenimiento, COE y estar de internos. El último punto es el punto número 9 que está afuera de ginecobstetricia, en la parte posterior de alto riesgo obstétrico. Ahí se concentra el personal asistencial y administrativo del departamento de ginecobstetricia, sala de partos, neonatología, sala de operaciones 2, porpuerio, hospitalización y ginecomaterno.